A ver qué tenemos aquí. Dos personas mayores con varios huesos fracturados por caída con un monopatín. Hay que ver. ¿Pero no les parece que ya son mayorcitos para estar jugando con un monopatín? Yo no era el que jugaba. Yo fui arrollado por el monopatín. Yo era la que jugaba con el monopatín. Él se puso en medio. Y no, nunca es tarde para divertirse, puñetas. Que parece que la gente mayor tiene que estar en una mecedora viendo pasar la vida. Yo, señora, pero mire usted la que ha liado. Ahora tiene varios huesos fracturados. Pues para eso estás tú, enfermero de pacotilla. Para que nos lleves a curar. ¿Dónde están los profesionales? ¡Doña Antonia! Compórtese y no insulte al personal sanitario. Aquí todos son profesionales. Hay que ver el carácter que tienes, mujer. Llévelos a la planta de cuidados intensivos. Tú sí que eres intensivo, enfermero de pacotilla. Ya vale, doña Antonia. La van a echar del hospital. Dígame, señor doctor, ¿cuál es el estado de doña Antonia y don Tomás? Pues la verdad que por el golpe que han recibido, don Tomás está bastante estable, con un buen chichón en la cabeza y una fractura de brazo. Tendrá que ir escayolado varias semanas. ¡Casi me matas, Antonia! No seas quejica, que en peores plazas has toreado. Doña Antonia es la que más mal parada ha salido de ese pequeño accidente. Ahora le vamos a hacer unas radiografías de tórax y las costillas. Ya, dejarme de hacer tanta fotografía, que no es mi boda. A ver, doña Antonia, tiene que portarse bien. Le van a mirar a ver si hay más fracturas para tratárselas. Si quiere, le enseño mi cuenta del banco y verá lo fracturada que está. Leñe, aquí cuando se come. Hay que estar en observación como poco un día. ¿Un día? ¿Y quién nos va a cuidar? No se preocupe. Ya he llamado a Rita, a mi hermana Sara e incluso a Luna Junior. Nos iremos turnando para cuidarles. ¡Pero madre mía! ¡Menudo desaguisado que se ha montado, doña Antonia! ¿Pero por qué esa manía de querer aprender a montar en monopatín? La que faltaba. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué ha dicho? Uf, doña Antonia está muy rebelde. No colabora y por todo protesta. ¿Y qué esperabas, Luna? La pobre está sola. Déjame a mí, que verás cómo la animo. Pero qué chula la escayola, doña Antonia. La voy a hacer un dibujo súper bonito que va a parecer, en vez de una escayola, una media de diseño. Oye, Rita, ¿por qué no vas a experimentar con tu abuela y me dejas en paz? Porque yo no tengo abuelos, doña Antonia. Así que he pensado en adoptarla. ¿Qué le parece? Yo voy en el pack. ¡Claro, don Tomás! ¡Usted va en el pack! ¿Qué pasa con la comida? ¡Tengo hambre! Aquí tiene, doña Antonia, un pollito sin sal y puré de verdura. ¡Que aproveche! ¡Perdona! Que solo me he roto unos huesos, pero mi estómago está intacto. ¡Quiero comer comida decente! Tranquilízate, Antonia. Tampoco está tan mal la comida. Yo no pienso comerme esto, ¿vale? Si quieres te doy la mía y te lo comes tú. Voy a llamar a mi hermana que les traiga algo de comer. Si no, veo que prende fuego al hospital. ¡Qué carácter! Supongo que no tardará Luna Junior en llegar con algo rico de comer. Tú si quieres, Luna, vete yendo a casa a prepararles la habitación para cuando lleguen a casa. Vale, buena idea, Rita. Doña Antonia, me voy a casa a prepararles la habitación para cuando les den el alta. ¿Vamos a ir a recuperarnos a tu casa? Pues claro, doña Antonia. Ya son como nuestros abuelos que no tenemos. Oh, gracias, hija. No sé cómo voy a pagarte esto. Eres tan amable. Ya que estás, ves a dar de comer a mis gatos. Y, por favor, compra crema de cacao que a mí me encanta. Y un poco de jerez para después de comer. Creo que pasaremos una buena temporada en tu casa. Gracias por adoptarme, querida nieta. Doña Antonia, que yo también la he adoptado. Tú calla, Rita. Yo decidiré quiénes son mis nietas. Y de momento, tú eres la vecina pesada de enfrente. Yo me voy, que esto se está poniendo feo. A mí si quieres, Rita, puedes adoptarme. Pues dicho y hecho. A partir de hoy, don Tomás, es usted mi abuelo. Llámame de tú, querida nieta. Hola a todos. Aquí traigo un manjar para los abuelos más divertidos del mundo. Oh, vaya. Tú sí que eres mi nieta preferida.
Adelante, preciosa. ¿Qué trajiste a tu abuela preferida? Pues una variedad de embutidos, carne en salsa y mousse de chocolate de postre. Pero, doña Antonia, ¿qué hizo con el patinete para caerse de esta manera? Yo iba bien hasta que Tomás se puso en medio. Ibas demasiado deprisa. Te hubieses matado. Así que de esa forma, por lo menos, solo tenemos unas pequeñas roturas los dos. Pamplinas, si me hubieses dejado seguir, hubiese batido el récord de velocidad del barrio, que para eso estaba ensayando. Bueno, Luna Junior, ya que estás aquí, yo voy a ayudar a tu madre para cuando lleguen los abuelos tengan sus camitas preparadas. ¡Pórtese bien, abuela! Oye, Rita guapa, lo de abuela no lo dirás con segundas, ¿verdad? Doña Antonia, ¿y qué velocidad llevaba con el monopatín? Casi 30 kilómetros por hora. ¡La leche! ¡Pero si eso es el récord del barrio! Nadie ha llegado a esa velocidad. No te preocupes, nieta mía. Cuando me recupere, lo volveré a intentar. Creo que eso no va a pasar, Antonia. Ya no tienes los huesos como para tantas roturas. Además, el monopatín quedó destrozado. Bueno, querido Tomás, para eso tengo yo a esta nieta tan maravillosa que me dejará otro monopatín. ¿Verdad que sí, cariño? Me lo tendré que pensar. Si no quieres que mis tías y mi madre me quiten también el mío, pues haremos carreras clandestinas de madrugada. Ganaremos pasta y nos presentaremos en las carreras mundiales. Querida, has visto demasiadas películas de terror. Doña Antonia debería de ser más prudente. A su edad no puede hacer las cosas que hacía cuando era adolescente. ¿Y usted qué sabrá, médico de pacotilla, qué es lo que hacía yo en mi juventud? Y por supuesto que tampoco se lo voy a decir. Lo único que no teníamos patinete, pero sí que fui la primera mujer en llevar pantalones. Eso me lo creo, doña Antonia. Y deje de llamarme médico de pacotilla, que he tenido que estudiar mucho para llegar hasta aquí. Discúlpela, doctor. Es que tiene un carácter muy fuerte. ¿Quién, yo? Pero si soy una bendita. Solo que me pierde la boca. Cuento demasiadas cosas que no debería. Tú y tus batallitas. Enfermera, necesito unas placas para ya mismo. Y en cuanto tenga los resultados, les da el alta. Sí, doctor. Ahora mismo. ¿Y ahora qué van a hacer con nosotros? ¿Experimentar? No, doña Antonia. Les van a hacer unas placas y seguro que para casa. Vale, eso me gusta más. Pero yo quiero ir a mi casa en ambulancia, que antes con tantos dolores no he podido oír el sonido de las sirenas. Bueno, señores, esto está perfectamente. Todo el mundo para casa. ¿Y qué pasa con la ambulancia? Les está esperando en la puerta. Dentro de 2 días se pasará el doctor por su casa a ver cómo va todo, ¿de acuerdo? ¡Vaya! ¡Por fin se van a casa! ¡Enhorabuena para todos! ¿Tú eres el que nos va a llevar a casa? Porque exijo velocidad de urgencias y sirena a tope. ¿Entendido? ¡A mandar! ¡Que para eso estamos, doña Antonia! ¿Y este enfermero de qué me conoce a mí? Bueno, aquí están a las mil maravillas. Les cuidaremos como auténticos marajás. Muchas gracias, Luna. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Compraste todo lo que te dije? Absolutamente todo. El frigo está lleno de todo su menú. ¿Pero los gatos tienen que estar aquí metidos en el salón? Pues claro, Luna. ¿Y si llueve? Podrían mojarse. Pero si tienen sus casetas. Está bien. Me voy a mi casa con mis gatos a morirme de pena yo sola. Hay que ver, doña Antonia. Yo solo he preguntado. Está bien que se queden los gatos por toda la casa si quiere. Algún día tendrás que decidir, o los gatos o yo. No me pongas a prueba, Tomás. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están los abuelitos más encantadores del planeta? No seas pelota, Rita. No te voy a dejar ni un céntimo de mi herencia. ¿Y qué tal si le cuento que hoy mismo llega por Amazon el patinete más veloz del mundo? Pues que estaríamos hablando de que tu nombre sí aparecerá en mi herencia. ¿En serio, Rita, que has comprado un patinete a doña Antonia? Es que si no, no me aceptaba como nieta. Deja que la abuela se divierta. ¿Se puede saber qué está pasando aquí?
Aún no me he enterado qué es lo que vais a poner aquí en este antro. Doña Antonia, llevo diciéndoselo durante 2 meses. He transformado mi casa en un hotel. Lo que me faltaba por oír. Primero la ruidosa obra que ha durado una eternidad. Mis gatos no salen de sus casetas de lo asustados que están. Mejor, doña Antonia. Así no espantarán a los clientes. ¿Qué clientes y qué 8 cuartos? ¡Mis gatos son lo primero! Pues tendrá que tener usted cuidado con ellos. Aquí no se pueden colar. Pues sintiéndolo mucho, mis gatos ya son los primeros clientes. Están todos bañándose en la piscina. ¡Oh, no! Ahora tendré que llamar para que limpien la piscina. Doña Antonia, hagamos un trato. Usted guarda bien a sus gatos y yo la doy un puesto en la cocina. De acuerdo, pero no cualquier puesto. Quiero ser jefe de cocina. Vamos, la que más manda. Y dice lo que se cocina y cómo. Confía en mí, Luna. Soy una gran chef. Vas a tener la mejor cocina de todo Boca Life. Vamos, gatitos, todo el mundo a su terreno. Vamos a ver si nos organizamos un poco. ¿Dónde está la cocina? Sí, dígame. Claro que sí, sin problemas. Enseguida se lo sirven. La francesa quiere comida francesa. ¿Doña Antonia? Todo bajo control. Ahora me pongo con ello. Pero leches, decidme dónde está la cocina. Yo la llevaré. Rita, tú quédate aquí por si llegan los clientes que llamaron para reservar. Y tómales los nombres, por favor. Tenemos que saber quién habita en este hotel. La comida francesa ya la tengo lista. Y le hice un postre francés muy típico de allí. Le encantará. Crepes con mermelada. Pero, doña Antonia, ¿cómo sabe tanto de cocina? ¡Es usted mi salvación! Bueno, hija, espero tener una nómina muy abultada. A los críticos les he preparado una variación de nuestros menús que me acabo de inventar. Siempre he dicho que al ser humano se le gana por el estómago, pues van a caer en nuestras redes. Quedarán muy satisfechos, ya lo verás. Eso espero. Venga, Sara, lee las críticas que han escrito de nosotros. ¡Quiero saberlo ya! Poner atención. El hotel llamado Luna es un auténtico oasis en medio de un barrio maravilloso. Su exquisita comida y su trato cariñoso junto con los gatos que por allí habitan le dan al hotel todo lo que necesitas para estar como en casa. Es un hotel de 4 estrellas al que yo elevaría a 5 estrellas. De nuevo, enhorabuena. ¡Sí! ¡Tenemos 5 estrellas! ¡Sois geniales! ¡Hacemos un gran equipo! Que sepas, Luna, que ha mencionado mi comida. Eso me hará subir mi caché. Que lo sepas, nena. Lo que haga falta, doña Antonia. ¡Qué bien, vecinos! Todos alrededor de la hoguera. Esto va a ser como en los mejores tiempos. Pero, doña Antonia, ¡qué susto nos ha dado! Ahora no puede ir de casa en casa como si fuese una aparición. Porque tú lo digas, Bonica. Ahora, sin telenovelas, más que nunca tendré que ir casa por casa a entretenerme con vuestros culebrones de vida. ¿Qué os pasa? Os veo asustadas. Es todo por culpa del cambio climático. Nos vemos viviendo como nuestros antepasados. Venga ya, niña. Esto es un simple apagón de nada. En mis días se iba la luz, día sí y día también. Y no lloriqueábamos tanto. Es más, se nos agudizaba la imaginación. Pues ya nos dirá doña Antonia cómo bañamos a los bebés y les calentamos los biberones. Hay fogata en la chimenea, ¿no? Pues ahí mismo se calienta agua y a la bañera. Los biberones dentro de un cazo de agua hasta que hierva. Y así lo hacíamos antes. Y aquí estamos. Sobrevivimos a los apagones de luz. Todo a base de calentar agua. Y no hay ningún misterio más. Pero es todo más incómodo. Claro, hija. Ahora abrís el grifo y ya tenéis hecha la limonada. Pero tengo que deciros que sabe a rayos. Mi limonada hecha a mano está deliciosa. Yo me voy a leer a la luz de las velas. ¡Qué gusto vivir a la luz de las velas! Yo lo tengo todo apañado. Por mí como si no tenemos luz nunca. ¡Esto es vida! ¡Hola, doña Antonia! ¿Pero os habéis vuelto locas o qué? Vosotras queréis que la palme para quedaros con mi parte del jardín, ¿verdad? Pues vais listas, muñecas. ¡Que no, doña Antonia! Que sabíamos que estaba tan solita que hemos venido a hacer la compañía. Además, hemos traído la cena. Menudo morro que le echáis, caramba. Yo estaba aquí muy tranquilita. Además, yo ya he cenado.
Traemos chuletitas de las buenas, de esas que usted no compra porque dice que son muy caras. Y una tarta de postre casera, pero si quiere nos vamos. También hemos traído azúcar para quemar en la fogata. Y por lo que veo, los sacos de dormir también. ¿Pensáis quedaros a dormir en mi casa? No os lo creéis vosotras ni jartas de ciruelas. No, qué va. Es por si a alguien le entra sueño o frío. Nos metemos en los sacos y punto. Venga, abuelita adoptada, cuéntanos alguna de tus batallitas. Así se nos pasará antes el apagón. Vosotros lo que queréis es distraerme para aprovecharos de mi fuego. Eso también, pero no me diga usted que no está la mar de a gusto aquí con sus vecinas favoritas. Además, usted siempre está en la casa de los demás. Así tiene de limpiar la casa. Apenas habita en ella. Te importará a ti mucho mi vida. Metijonas, que sois unas metijonas. Hermanita, no lo hagas enfadar a doña Antonia, que nos echa de su casa y no cenamos. Cuéntenos, abuela, ¿qué hacía cuando era pequeña? Ay, hija, pues jugar. Jugar mucho. Antes no teníamos tantos aparatos ni móviles e íbamos de casa en casa llamando a las puertas a todos los de nuestra pandilla. Y hasta que no salía el último, no empezaba el juego. Eso sí, cuando el dueño de la pelota se iba, el juego terminaba. Pero éramos muy felices. Estábamos todo el día en la calle. ¿Qué pasa con esas chuletitas? ¿Se hacen o no se hacen? Tengo hambre. ¡Toma tomate! ¡Y se hizo la luz! ¡Bien! ¡Ya vino la luz! Vaya, con lo a gusto que estábamos. Ahora de nuevo llegó la luz. Yo voy corriendo a ver el capítulo de Pin y Pon Action antes de que se vuelva a ir la luz. Venga, todo el mundo a casa. Esto parece que ya se ha terminado. Solo ha sido un pequeño apagón. ¿Y qué pasa con las chuletas? ¿Se van a quedar ahí? No, doña Antonia, las terminamos de hacer y nos vamos todos a casa de Sara a terminar esta historia. Oh, por cierto, usted está invitada y puede venir con sus gatos si quiere. Ya forman parte de la familia. ¡Qué linda eres a veces, Luna! Pero si me vas a pedir algo, ya te digo que no. Mire que es usted tremenda, doña Antonia. No le voy a pedir nada a cambio. Pues yo sí. Traigas esa limonada que dice que hace tan rica. Yo quiero probarla. La llevaré, pero la jarra cuesta 20 pavos. ¿En serio, doña Antonia, que nos va a cobrar la limonada? De algo tengo que vivir. Pero si usted vive muy bien, no le hace falta de nada. Tú, Rita, cállate, que eres una metomentodo. ¿Quieres o no quieres limonada? Está bien, si quiero limonada. Pues saca la pasta primero, que luego la bebéis. Y si te he visto, no me acuerdo. Ay, qué ver cómo es doña Antonia, amigos. Vengo a pedirte que te cases conmigo. Ya hace tiempo de nuestro encuentro y creo que es el momento de que formalicemos nuestra unión. Oh, Tomás, pensé que nunca me lo pedirías. Sí que acepto. Nos casaremos dentro de 15 días. Será una ceremonia sencilla. Estoy completamente de acuerdo contigo. Todo lo más sencillo posible. Espero que esta vez no salgas corriendo. Que no, Tomás, que esta vez es distinto. Te lo prometo. Puedes ir dando las invitaciones a tus allegados. Yo iré haciendo lo mismo con los míos. Adiós, cariño. Hasta esta tarde. Nos vemos. Buenas, buenas, doña Antonia. Vaya, he visto a don Tomás salir de su casa a primera horita de la mañana. ¿Qué insinúas, Luna? Yo soy una señora y Tomás ha venido a pedirme matrimonio. ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Le habrá dicho que sí? Dígame que sí. Sí, me caso dentro de 15 días, pero queremos una sencilla ceremonia. Pero esta vez no se fugará, ¿verdad? Mira que sois pedantes y siempre con la misma preguntita. No, esta vez va en serio. Necesitará un vestido de novia y unos zapatos de novia. Tú, Luna, que no has entendido de una ceremonia sencillita. ¿Quién decís que se va a casar en una ceremonia sencillita? Las bodas tienen que ser a lo grande. Y mi boda será como yo diga. ¿En serio, doña Antonia? ¿Que se va a casar? ¿Cuándo? Dentro de 15 días. Esta vez no se fugará, ¿verdad? Dame a los bebés. Vas a hacerlos caer. Estos preciosos niños llevarán mis anillos. Y mejor no te contesto porque te mandaría a paseo. ¿De qué anillos estáis hablando? No. ¿En serio, hermanita? ¿Te casas y no vienes a decirme nada?
Claro, primero a tus amigas. Y para lo último a la familia, tu hermana de sangre. Esto no te lo voy a perdonar, que lo sepas. La que faltaba. Menudo trío calaveras que me he echado de vecinas. Pero Sara, tú estás fatal. No soy yo la que se casa, es doña Antonia. ¿Qué? ¿Doña Antonia? ¿En serio? Esta vez no se dará la fuga, ¿verdad? ¡Hala! Ya está bien. Toma tus mellizos e iros todas a freír espárragos. Y no, no estáis invitadas a mi boda porque sois capaces de ponerme argollas en los tobillos. ¡Enteradas! ¡Que sois unas enteradas! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Hay que ver qué pesadillas con fugarme. ¿Y yo por dónde busco una nave espacial que se parezca a un huevo de avestruz? Esto es como buscar una aguja en un pajar. ¿Se puede saber qué haces buscando en la basura? ¿Qué piensas encontrar? ¿Pepitas de oro? ¡Ay, doña Antonia! ¡Qué susto! ¿De dónde ha salido? De la ultratumba, no te digo. Pues de casa. Yo también tenía basura que tirar. No estoy buscando nada de eso. Solo es que perdí un cofre de cristal en forma de huevo de avestruz. Pues estás tú. Que si yo me lo encuentro, no pienso devolvértelo. Doña Antonia, es importante para mí. Yo ir y volver. Pero no tenemos tu nave y no hay otra manera de poder viajar a tu planeta si no es con esa nave espacial. Oyes, Luna, pensaba quedarme con tu cofre, pero me supo mal. Sé que es algo sentimental para ti y vengo a devolvértelo. Mi nave, mi casa, teléfono. ¡Ah! ¿Pero qué clase de mascota te has comprado? ¿Un loro imperial? Dios mío, doña Antonia. No me diga que todo este tiempo tenía usted la nave de mi Krumpet. Y yo que sabía que esto era una nave espacial. Mi, yo casa, volver. Oh, bebé, te voy a echar de menos. Vuelve pronto. Te he tomado tanto cariño. Yo volver pronto. Yo querer a Luna. Soy tu bebé. Estaré en tu corazón. Sé que es lo mejor para ti, pero que no se te olvide que aquí tienes una casa. Cuídate. Yo volver pronto. ¿Seguro que eso es una nave? ¡Guau! ¡Hasta pronto, mi pequeño adoptado! No estés triste, Luna. En menos que canta un gallo, tu bebé estará aquí. ¡Cállate! Nadie ha dicho que cantes. Señorita, quisiera probarme este vestido de novia. Pero mujer, este vestido es de cóctel, no de novia. Es igual, yo con que haya un par de botellas de champán me conformo. Vamos a hacer una ceremonia sencilla. ¿Pero viene usted sola? ¿No la acompaña nadie? Mejor sola que mal acompañada. Así no discutiremos por el modelo que yo quiera elegir. Vale, entra en el probador y por lo menos enséñemelo a mí. Está bien, pero creo que mi cuerpo es muy agradecido. Hola, buenas. ¿Por casualidad no habrá venido por aquí una señora con los pelos a lo afro y blanco a comprarse un vestido de novia? Están los probadores, pero no se está probando ningún vestido de novia. Son todos de cóctel. ¡Caramba! ¡Qué susto que me diste! ¿Qué puñetas hacéis vosotras aquí? ¿Y cómo os enteráis de todo? ¡Hay que ver lo enteradas que sois! Ya vale, doña Antonia. No nos puede apartar de su boda. Nosotras queremos ayudarla. ¡Se está portando como una chiquilla malcriada! Parece mentira que sea nuestra abuela adoptiva. Lo siento, hijas. Creo que a veces me puede mi cabezonería. Y sí, tengo miedo de que a última hora me entre el pánico y salga corriendo. Oh, doña Antonia, para eso estamos aquí nosotras. Cerraremos todas las puertas y no tendrás escapatoria. Tú, Rita, tan delicada como siempre, guapa. Venga, doña Antonia, tiene que elegir un vestido de novia, no de cóctel. Yo ya soy muy mayor para llevar un vestido de novia. De eso nada. Usted va a ser la novia abuela más guapa de todos los tiempos. Póngase este. Creo que le va a quedar maravillosamente bien. Pero este vestido es muy corto. Usted tiene unas bonitas piernas. Se parece a la Tina Turner. Eso es un bonito halago. Gracias, Rita. Venga, venga, que la queremos ver. Ay, madre, creo que Tomás se va a caer de espaldas en cuanto que me vea. ¿Qué os parece? ¡Guau, doña Antonia, está preciosa! Creo que me voy a echar a llorar. ¿Abuelita? Está usted estupendamente maravillosa. ¿Entonces me llevo este? ¡Yes! Ahora vayamos a la peluquería. Para ese día necesita un peinado muy especial. Está claro que voy a tenerme que dejar llevar por vosotras, el trío calavera.
Entonces, señora, ¿quiere algo sencillo pero atrevido? Sí, algo así como que no me reste personalidad. Hagamos varias pruebas y usted misma elegirá el que más le guste. Estupendo. ¡Que comience el show! ¡Ese no! ¡Qué horror! No, ese peinado no va con ella. ¡Por Dios! ¡Demasiado heavy! ¡Sí! ¡Ese mejor! ¡Uf! ¡Por fin! Creí que esto me achicharraría el cerebro. Hace años que no me iba a la peluquería. ¡Ya se notaba, doña Antonia! ¡Ya se notaba! Bueno, pues ya tenemos el vestido, el peinado y ahora falta el ramo de flores. Pues yo creo que si le hacemos un ramo silvestre de su jardín, doña Antonia, le daríamos un toque muy suyo. Totalmente de acuerdo. Ya sabes, Sara, tú te encargas del ramo de flores. Ahora, chicas, todas a la cocina del hotel para elegir qué menú pondremos. Yo creo que debería de ser un cóctel de mañana y poner una variación de canapés, mucha limonada de distintos sabores y una bonita tarta para que corten los novios al final del sí. Yo me encargaré de adornar todos los rincones del lugar con bonitas flores de su jardín, doña Antonia. Me vais a dejar el jardín pelado. Compra algunas flores, Rita, no seas tacaña. Está bien. Encargaré a la floristería rosas blancas y rosas rojas. Quiero que mis gatos también estén presentes. ¿Qué tal si les ponemos un lazo? Quedarán tan lindos. Eso que se encargue Luna Junior, que se le da muy bien vestir a los gatos. ¡Buenas, buenas, family! ¿Qué se está cociendo aquí que yo no sepa? ¡Oh, mi nietecita preferida! ¡Tú no podías faltar! ¡Oh, oh! Esto me suena a que quiere que la lleve a la pista de patinaje. ¡Mi madre no me deja! No, cariño, no es eso. Doña Antonia se casa dentro de 15 días con Don Tomás. ¡Toma tomate! ¡La abuela patinadora se casa por fin! Quiero pedirte que seas tú la que lleve mis anillos y les ponga lazos a mis gatos. Eso está hecho, doña Antonia. Cuente conmigo para lo que haga falta. ¡Madre mía, voy a llevar sus anillos! ¡Qué honor! Vaya, Víctor. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? ¿Que tenemos el día libre y no vas a ir a ver a Luna? Pero, doña Antonia... ¿Usted qué hace aquí? Comprando pescado, no te digo. ¿Dónde estamos? ¿En una panadería, no? Pues entonces, lo que no sé es con quién estás tú, bribón. Es una compañera de trabajo. Pues guarda las distancias que tú tienes novia. No vaya a ser que la gente se confunda y vaya contándole a Luna que te ha visto con otra. ¡Cachalote! ¡Que eres un cachalote! Yo vale, doña Antonia. Está usted sacando las cosas de quicio. Y no vaya diciéndole nada a Luna porque se disgustará. Y usted no querrá que se disguste, ¿verdad? ¿A mí con chantajes? Lo llevas claro, guaperas. Claro que le voy a contar lo que he visto aquí. Perdón, señora. Aquí no ha pasado nada. Solo somos buenos amigos y compañeros de trabajo. Eso en mis tiempos mozos era una bomba de relojería. Así que, mona... Quita tu vista amorosa del novio de mi nieta o te las verás conmigo. Víctor, me dijiste que no tenías novia. No, yo no te dije nada de eso. Así que haciendo doble vida, ¿verdad? Aquí os quedáis. Yo voy a ver a Luna inmediatamente para que abra los ojos de una vez. Mamarracho, que eres un mamarracho. Luna, Luna, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, doña Antonia? ¿Se encuentra bien? ¿Le está dando un infarto? A ti sí que te va a dar un chungo. He visto a tu novio con otra. Y cuando digo con otra, es con otra. ¿Entendido? ¿Pero qué es lo que me estás diciendo? Luna, no la escuches. Déjame que yo te lo explique. Es solo una amiga. Sí, es verdad que hace años fue mi novia y me dejé llevar por el pasado, pero no ha pasado nada. Le dijo que no tenía novia. No, yo solo la dije que éramos amigos especiales. Y eso también es cierto, ¿verdad, amor? Yo creo que es mejor que os dejes solos. Antonia, quería pedirle un pequeño favor. Ya estamos. No, Luna, no pienso hacer más estofados gratis. No, no es eso. Es solo que si puede quedarse encargada del hotel mientras yo me voy de vacaciones con las chicas. Vaya morro que le echáis. En vez de llevarme con vosotras, me dejáis aquí tirada como un trapo. Doña Antonia, no me haga sentir mal. El viaje es para 4 personas, nos ha salido gratis. Pues ya está. El mío lo pagáis entre todas y el hotel lo cierras una semana. Que todas necesitamos vacaciones, leñe. Bueno, chicas, tengo que contaros que no somos solo 4.
Doña Antonia viene con nosotras. ¿Y quién le paga el viaje a Doña Antonia? Entre todas lo haremos. Por mí bien, pero espero que no monte ningún numerito en el viaje. Tú sí que eres un numerito andante, Rita. Ya te he dicho un millón de veces que a mi edad está todo permitido. Hasta tal punto que pienso ponerme mi bikini. Venga, todas al bus si no queréis perder el vuelo. ¡Yupi! ¡Nos vamos de viaje! A ver, chicas, vamos a entregar los billetes en ventanilla. A ir preparando vuestros pasaportes. ¿Qué pasaporte? Yo lo único que me he traído es la cartilla médica. Ya empezamos. Doña Antonia, fuimos a hacérselo hace unos días precisamente para viajar. Pues hija, yo me lo dejé bien guardadito en la mesilla de noche como me dijiste. Ay madre, vamos a perder el vuelo. Al ser un viaje de lujo, podrán disfrutar de todo lo que les plazca durante el vuelo. Yo voy a querer fresas con nata. Yo un refresco y algo de picar. A mí póngame un sándwich de jamón y queso, por favor. A mí me apetece un jugo de moras. Pues yo voy a pedir algo más. De primero unas alubias con carne. De segundo un flamante bistec. De postre un helado doble de chocolate. Y para terminar un jerez. Señora, estamos en un avión. Pida algo más relacionado a las circunstancias. Déjelo, señorita. Yo por si acaso me traje mi tupper. ¿En serio, doña Antonia? Estamos viajando en primera clase. No puede sacar aquí su estofado. Eso es lo que dices tú, monada. ¡Ya estoy aquí! Dispuesta a ser la turista con más glamour de esta isla. Está usted monísima, doña Antonia. Ya lo sé, Rita. Por eso me puse este modelito de mis años mozos. Con él llamaba mucho la atención. Desde luego que está usted llamando la atención. Menos mal que esto es una playa privada. Vamos, doña Antonia, tenemos hora para la sauna. Madre mía, lo deprisa que vais a todos los sitios. Estamos de relax. Venga, venga, vamos a esa sauna, que nos va a ir súper bien para la piel. Pero esta mujer me trae loca. ¡Espere, doña Antonia! ¡Tenemos que entrar las dos a la vez! ¡Oh, qué maravilla! Mira, Luna, mi piel está rejuveneciendo. Ni que esto fuese una nave del tiempo. ¿Por qué no vas a buscar un par de refrescos? Nos vendrá bien para hidratarnos. Está bien, pero no toque nada, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí hace un poco de calor. Voy a subir la temperatura. ¡Abra, doña Antonia! ¡Ay, hija! Esto no se abre. La puerta se ha atascado y hace mucho calor. ¡No puedo respirar! ¡Ay, señor! No me diga que subió la temperatura. ¡Y ahora esto no baja! Llamaré a seguridad, pero estése tranquila. Vuelvo enseguida. ¡Madre mía! Como tarde mucho, voy a quedarme como una pasa. La próxima vez tenga más cuidado. No se debe de tocar la temperatura. Menos mal que esta señorita nos avisó a tiempo. Esto es un hotel de lujo. Los que deberían de tener cuidado son ustedes y poner seguros en las puertas. Anotaremos su solicitud. Gracias, señor. Ha sido usted muy amable. Vamos, doña Antonia, a darnos un chapuzón en el mar. Nos vendrá de maravilla. ¡Qué jaleo se traerán en la entrada del hotel! A ver si es que ha llegado un famoso y no me han avisado. ¡Menuda y montada en la entrada! Están llegando ramos de flores para Luna a pares. Pero no hay ninguna tarjeta que nos indique de quién es. ¿En serio? Eso lo tengo que ver yo. Mire que es usted cotilla, doña Antonia. No voy a tener sitio para todos. Madre mía, si esto parece una floristería. Si no tienen tarjeta, lo que podemos hacer es vendérselas a nuestros clientes. ¡Doña Antonia! ¡Esto es un regalo para mí! Hija, con que te quedes con uno es suficiente. Hola, Luna. Espero que te haya gustado este detalle. No te puse tarjeta para venir yo mismo a decirte lo que siento por ti. Toma ya, el que faltaba, el señor Cachalote. Ya vale, doña Antonia. Esto es una cosa entre Víctor y yo. Desde luego, hija. Si fuese cosa mía, ya se había comido los ramos de flores. No te lo vas a creer, querida Sara. Los ramos de flores son del Cachalote. ¿De Víctor? ¿Cómo te lo cuento? Además, ha venido a conquistar a Luna de nuevo. Bueno, doña Antonia, ahí nosotras no nos debemos de meter. Luna ya es mayorcita para saber lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que estáis mascullando entre las dos? Tú ya sabes lo que pienso de tu ex. Yo mejor me lo reservo. No seáis tan duras con él. Cometió un error, de acuerdo. Pero no por eso hay que castigarlo. Tú verás, hermanita, pero quien lo hace una vez, lo hace dos.
¡Vaya cachalote! ¿Te has quedado descompuesto y sin novia? Doña Antonia, usted me tiene que ayudar a que Luna vuelva a confiar en mí. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Pero qué cara más dura tienes, jovenzuelo? Madura un poco, ¿qué falta te hace? Hay que ver lo que hay que oír. ¡Camarero! ¡Póngame un menú para llevar! ¡Paga el caballero! ¡Enseguida, señora! ¡Menú completo para llevar! ¿Y por qué tengo que pagar yo? ¿Y por qué no? ¡Chao, amigo! Digo, cachalote. Yo también voto por Samuel. El cachalote no quería pagarme mi pedido. ¡Es un agarrado! Ya está bien, panda de enteradas. Dejar mi vida amorosa en paz porque es algo privado. Lo que sea, será. Pues deseando estoy de ver lo que será. Y seguro que los Forever también. Nos tienes el corazón en un puño. Lo que yo dije, esto es un culebrón. Os dejo, tengo que ser puntual en la cita de Samuel. Ya os contaré. Queremos saber todos los detalles cuando vuelvas. ¿Cómo le estará yendo a Luna? Ay, Forever, ojalá encuentre de nuevo el amor. Pero doña Antonia, ¿todavía levantada? Si usted se acuesta muy pronto. ¿Qué te crees, hija? ¿Que iba a dejar el cotilleo para mañana? Llega el día de la boda. Chicos, ¿alguien sabe algo de mi Antonia? Esto no me está gustando nada. Se está pareciendo al día que me dejó en el altar. No diga eso, don Tomás. Seguro que doña Antonia está muy nerviosa y por eso se ha tomado su tiempo. Antonia, ¿te pasa algo? Te veo escondida. ¿Estás jugando con mi mami y mis titas al escondite? Ellas te están llamando. No, chiquitín. Es que hoy me caso con don Tomás y creo que me ha entrado el pánico. ¿Tienes miedo? ¿A qué? El abuelo Tomás es muy bueno. A mí me trae chuches. ¿A ti no? Claro que me trae chuches. Y me da mucha compañía. Y me hace reír. Pues no entiendo nada. Mi mami dice que no hay que tener miedo, que hay que ser valiente, así como yo. ¿Sabes qué te digo, chiquitín? Que tu mami lleva razón. Vamos, creo que tengo que ir a decir que sí al abuelo Tomás. ¡Oh! ¡Qué susto me diste, Antonia! ¡Pensé que...! No, solo estaba charlando con mi nieto y se me fue el santo al cielo. Estás guapísima, Antonia, y sigues teniendo esas piernas tan bonitas. Tomás, no seas truán. Don Tomás, ¿quiere usted por esposa a doña Antonia? Sí, quiero. Doña Antonia, ¿quiere usted por esposo a don Tomás? ¡Sí, quiero! ¡Viva los novios! Madre mía, por un momento creí que diría que no. Por fin doña Antonia dijo que sí. Pues hubiese sido la repera que hubiese salido huyendo por segunda vez. Hubiese salido hasta en los periódicos. Tú sí que vas a salir en los periódicos como no cierres el pico. Enterada, que eres una enterada. Esta es mi doña Antonia. Forever. Os mando un montón de corazones a todos los niños y larga vida a los videojuegos. Vamos, vamos, ¿a qué esperáis para compartir nuestras aventuras? ¡Que os estoy viendo, leñe! ¡Besitos de amor para todos!